Fue mediante el acuerdo 537 que la Asamblea Legislativa instituyó la celebración del Día de la República. En este se conmemoran aquellos aspectos y hechos que le han dado una fisonomía a El Salvador. Mucha alegría acá, está participando muchas instituciones que han hecho historia en El Salvador. Hemos tenido la participación de la Universidad Multidisciplinaria de Occidente con el tema Cultura del Salvador, Universidad Modular Abierta con antecedentes históricos de la Constitución. Con la creación de la República nació la Constitución y, en consecuencia, creación de leyes. Pero en este mismo suceso histórico, también se reconoce el papel de instituciones como Correos de El Salvador. Bueno, es una exposición de filatelia. Filatelia es el arte de coleccionar sellos postales. Tenemos un departamento de filatelia en las oficinas centrales de Correos de El Salvador, donde se encuentra esta exposición. Esta es apenas una muestra de la exposición de todos los sellos postales de las diferentes emisiones que desde 1965, que tiene de existencia Correos de El Salvador, ha venido emitiendo a través de los años. Por ello se instaló una exposición dedicada a la colección de afiches que representan la historia del país. Ya tenemos 3 años de estarnos ganando la medalla de oro a nivel latinoamericano por el mejor servicio de mensajería express. Entonces queremos que la gente conozca del buen servicio que damos e invitarlos también a que conozcan también de la filatelia. Paralelo a esa exposición, el Museo Regional de Occidente exhibió la historia de la moneda de nuestro país. Que en sí pues es una exposición permanente que nosotros tenemos en el edificio del antiguo Banco Central de Reserva, donde pues actualmente funciona el Museo Regional de Occidente. En esa exhibición se pudieron observar las diferentes monedas y billetes que circularon en el país, desde el uso del cacao hasta el macaco, una de las monedas utilizadas en la época colonial. Hemos traído una pequeña muestra de toda esa colección, iniciando desde el cacao, que era la moneda de nuestros ancestros, ¿verdad? Y posteriormente, pues cuando vinieron los españoles, el macaco, de ahí los reales. Tampoco faltó la historia fotográfica, en la que se encuentra plasmado aquel momento histórico en que se instaló la Asamblea Constituyente de 1982. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.